Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Ultimátum Digital. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas, donde usted escuchará las reflexiones de nuestros articulistas y columnistas que hablan de lo que pasa en el mundo, en México y en Chiapas, que están las cosas muy complicadas en el escenario electoral, los cambios en el gabinete y algunas circunstancias de último momento que le vamos a estar informando de una persona fallecida aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y antes, reciban un saludo cordial de nuestro director general y licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y como todos los días, saludo en el estudio a mi colega Javier Guizar. Javier, buenas tardes, qué gusto. Pues, Tony, buenas tardes a todos, vengo asustado de lo que acabamos de ver hace menos de una hora, aquí nada más. Así es. Acaban de ejecutar a una persona y lamentablemente, pues es el rumbo donde pasamos para venir a nuestro trabajo, aquí al periódico, y bueno, no fuimos testigos, pero nos tocó ver parte del movimiento de la gente que asustada corría, Tony, cerca de aquí nada más, de este periódico. Tristemente es un tema de inseguridad y muy preocupante para todos los ciudadanos de la capital. Así es, usted puede seguir en nuestras redes sociales de Ultimátum MX, transmitimos en vivo, o sea, hace apenas antes de la hora, hace 56 minutos, aquí en la 11 Poniente y Novena Sur, ultimaron a un sujeto con arma de grueso calibre a bordo de su camioneta personal, una camioneta de lujo, y ahí están las autoridades policíacas ya investigando esta situación. No es tan normal que en nuestra ciudad, a diferencia de otros lugares del país como la Ciudad de México, Guadalajara o incluso nuestros vecinos de Tabasco, ocurran esta serie de situaciones al más el puro estilo de la delincuencia organizada, acribillando a las personas, quizás por asalto, quizás por otros asuntos que ya las autoridades competentes nos informarán en las próximas horas, y de eso le daremos detalles. Por lo pronto, es una situación alarmante que se está viviendo aquí a un par de calles de esta empresa de comunicación Ultimátum, y le estaremos informando en nuestras redes sociales, Javier. Pues sí, Tony, a más de 96 horas, mira, se han dado varios eventos en la capital, lo de la empresa Salinas y Rocha, el mismo día una lavandería, tintorería que está en la Segunda Norte y 11 Poniente, a eso de las 8 de la mañana, fueron también asaltados. El día de ayer levantaron a un joven frente a una dependencia del gobierno del Estado de Educación para Adultos en la Segunda Norte y 10 Poniente. Luego lo del Oxxo, supuestamente un asalto al Oxxo, y parece que sí detuvieron a los secuestradores de estos jóvenes, todavía no se tiene toda la información. Ahorita acaban de ejecutar a esta persona de 9 balazos, venía en una camioneta de mucho lujo, de las más caras, cerca aquí nada más, que es la 11 Poniente Sur, donde están las nuevas oficinas del gobierno federal. Sí, es cierto, a menos de 100 metros, sí. Quizás unos 50 metros fue ejecutado esa persona del nuevo edificio que alberga el Poder Judicial de la Federación. Incluso ahí hay custodios fuertemente armados, sí. Y todo el mundo escuchó estas detonaciones. Fue una ejecución, ¿para qué darle vueltas? Fue una ejecución al puro estilo, como si fuera del narcotráfico, estuviéramos en Guadalajara, Jalisco, estuviéramos en Torreón, en Tijuana o en la Ciudad de México. Ojalá las autoridades ya estén revisando con el C4, el C5, las cámaras de seguridad para detectar a estas personas. Y no dudamos que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado nos esté reportando o aclarando más bien quién es o qué y el móvil de esta ejecución aquí en la capital de Tuxtla Gutiérrez. Le vamos a estar informando, por favor, a través de nuestras redes sociales de Ultimátum MX, tanto en el Twitter, en el Face, en YouTube y en las demás plataformas de las redes sociales. Y bueno, hoy puede usted revisar nuestro periódico muy tranquilamente, tanto en la versión digital como impresa, de la información más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en la entidad chiapaneca. Le comentamos rápidamente, por ejemplo, esta información del Ejecutivo del Estado, que recibió a un funcionario público de la Administración Central del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas
se reunió con el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, Luis Miguel Martínez Sansúrez, a quien refrendó la disponibilidad de trabajar juntos a favor de la profesionalización y mejora de las y los servidores públicos de la entidad. Durante este encuentro, el mandatario enfatizó la importancia de fortalecer la administración pública a través de la formación del personal que lleve a un desempeño óptimo, que refuerce el combate a la corrupción en los tres órdenes de gobierno y así poder recuperar la confianza de las instituciones. Y este es un punto muy importante, Javier y público, porque no solamente tiene que ver con la profesionalización. Obviamente, al estar profesionalizados los servidores públicos al servicio del gobierno del Estado, que dan la cara a la ciudadanía todos los días en todas las secretarías de Estado, direcciones, coordinaciones, a lo largo y ancho de Chiapas, es importante porque luego el trabajo del día a día, no de todos, obviamente hay grandes excepciones, pero sí se puede burocratizar. ¿Qué es la burocratización? Trabajar con puros papeles, recibe sellas, pum, el que sigue, recibe sellas, pum, ahí se queda almacenado, cajones por semanas, por meses, por años, y nunca se le da atención a las prioridades de desarrollo del estado de Chiapas. Y por la burocracia, muchos problemas ahí están atascados, almacenados, porque no hay capacitación y orientación de atención a la ciudadanía en algunas áreas del gobierno del estado. Javier, y qué bueno que se esté trabajando sobre esto. Sí, por el gobernador, la verdad, un gran reto tiene, el gran reto de su historia, tratar de darle rumbo y equilibrio y orden a Chiapas, que durante mucho tiempo y varios sexenios no lo ha tenido, Tony, y como consecuencia, pues es lo que estamos viviendo, rezago en materia de salud, en materia educativa, en impartición de justicia, justicia social. El tema también de la inseguridad es consecuencia de que han venido grupos de otros lugares a sentarse, a estar aquí en Chiapas y en la cabecera municipal, y es el gran reto que tiene el gobernador. Yo sí lo felicito, ha estado muy activo el gobernador, y él sabe que es el reto de su historia. Nada fácil, nada fácil gobernar Chiapas. Prueba de ello es que han habido cambios, y los vamos a comentar, que también no son fáciles, porque hubo un gobernador que dijo una vez, que se llamó Patrocinio González Blanco Garrido, que Chiapas es para gobernarlo 365 días del año, 24 horas. Y si no dijo, pregúntenle a Ruiz Ferro, que se descuidó y le hicieron acteal y se fue. Así es. Bueno, también otra situación muy importante, usted puede revisar esta información, es un reportaje de mi compañera Pamela Hernández, de Tapachula, Chiapas, que habla de un tema de salud pública muy importante. Es cierto, es verdad, hay evidencias del trabajo del gobierno del estado, del gobierno federal, de los ayuntamientos, que están colaborando para aminorar los casos del contagio de la pandemia del COVID-19 y también la atención de los afectados por las lluvias de días atrás. Y hoy el Ejecutivo del Estado, dicho sea de paso, comentó que nadie se quedará con las manos vacías, para todas las familias que resultaron afectadas por las lluvias. Pero no se puede descuidar una situación muy preocupante, yo diría que alarmante, según los datos que hoy nos ofrece nuestra compañera Pamela Hernández, que a 20 años de haber iniciado el activismo a favor de los derechos humanos de las personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana, conocida como el VIH, en todo el estado de Chiapas, Rosenberg López Samayoa, director y fundador de Una Mano Amiga en la lucha contra el SIDA, reconoce que esta lucha ha sido muy difícil y ahora con la reciente pandemia del COVID-19 ha quedado completamente olvidada. Y eso no debería de ocurrir, debería continuar de manera sistemática, con COVID o sin COVID. La atención debe ser constante, porque hay muchos casos, según las cifras, pareciera que hay más casos de SIDA que de COVID. Sí, es cierto, muere más gente por SIDA, por esta enfermedad, y por otras enfermedades que tienen que ver con diabetes, hipertensión, obesidad. Así es. Que de coronavirus, pero bueno, está el tema del coronavirus, hay que cuidarnos. A igual, por favor, usted también cuídese si va a tener relaciones esporádicas o naturales, constantemente con gente que no conoce. Protéjase. El tema del SIDA es un tema que está latente y que todavía no hay vacuna, no hay nada que lo pueda proteger más que una vida sexual responsable y lo que implique. Así es.
Y bueno, entramos de lleno ya al arsenal de plumas que está calientísimo, hirviendo y prácticamente incendiado en los comentarios respecto a los últimos cambios de las horas atrás, de días atrás. Principalmente hablaremos lo que ya se cumplió, es el cambio de una posición clave en todo gobierno, yo diría que del mundo, en este caso de Chiapas, la Secretaría de Gobierno es la posición número 2, la política interna, la seguridad, tener oídos, ojos por todos lados, y sobre todo uno de los puntos claves de la Secretaría de Gobierno es la atención hacia los conflictos. Yo diría que en algún momento debería de ser cambiarle el nombre de la función y de la resolución de esos casos, y en vez de llamarse Secretaría de Gobierno, debería llamarse Secretaría de Conflictos. Porque desde que yo tengo uso de razón, desde muy chiquitito, Chiapas ha estado en el ojo del huracán, antes del conflicto armado, después del conflicto armado, asuntos electorales, asuntos postelectorales, Chenaló, Acteal, Chavajebal, San Juan Chamula, en fin. Creo que tendríamos que dedicar todo un programa desde hace mucho tiempo. Si se está conectando por primera vez con nosotros, debo decirle que Chiapas ha sido un estado de conflictos. Por supuesto que se ha trabajado mucho, y más ahora de las tareas conciliadoras del Ejecutivo del Estado, superando el atraso histórico de muchos gobiernos que no vinieron a hacer más que robarse el dinero, y ahora pues se trabaja contracorriente en algunos casos. Y ahí a ese lugar de atención, de cara a cara, con los problemas más álgidos que pueda existir en el estado de Chiapas, como pasó ayer con el transporte, y días atrás con los muchachos de Matumaxá, y bueno, en fin, tú tendrás otra lista por ahí, es trabajar y trabajar. El maestro Ismael Brito Mazariegos ha renunciado el viernes, e inmediatamente el Ejecutivo del Estado pasó algunas horas del día viernes y le tomó protesta a Cecilia Flores, exalcalde de San Cristóbal de las Casas. Primeramente, había sido, antes de ser alcalde, funcionaria pública de ese mismo ayuntamiento en San Cristóbal, porque es oriunda de ahí, promotora de la cultura, música, defensora de derechos de la mujer. Participó antes del 2010 en el proceso electoral, no ganó antes, ganó hasta el 2010 por una alianza particular que albergó a 4 partidos políticos. Es de los pocos casos que yo recuerdo de alianzas: PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y me parece que, si no me equivoco, bueno, albergó 4 partidos políticos, ahorita le precisamos. Y hoy habla de nuestro compañero Alejandro Moguel, que fue sorpresivo el nombramiento, eso sí es cierto. Fue sorpresivo, se hablaba de Aquiles Espinosa, se hablaba de otras personas que trabajan ahí al interior ya de la Secretaría de Gobierno, que han sido subsecretarios. Uno de apellido Sarmiento, bueno, en fin, habían cartas ahí, ya autopromociones, esto iba a ser, y de repente, ¡prum!, vimos la foto oficial donde el propio Ejecutivo del Estado divulgó que Cecilia Flores hacía cargo de la Secretaría de Gobierno, Javier. Yo soy muy sincero, mira, se mencionó hasta Luis Armando Melgar, se hablaba también de Aquiles Espinosa, actual secretario del Transporte, se hablaban de otras gentes ahí, como tú muy bien lo dices, al interior y que están en esa misma secretaría. Yo digo, no conozco a doña Cecilia, sé que es profesora, que es académica. Ah, bueno, aquí está, mira, Victoria Cecilia Flores Pérez nace en San Cristóbal de las Casas, realizó la carrera de psicología educativa, catedrática, asesora en la materia, educadora de profesión y docente de generaciones desde la etapa preescolar hasta los 17 años, impulsora de innumerables proyectos, empresaria durante 20 años, es consejera nacional de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, así como presidente de la misma a nivel local, fue directora de Educación, Cultura y Recreación del municipio del 2002 al 2004, participó, aquí la parte que me olvidé, disculpen ustedes, participó como candidata a la presidencia municipal en 2 contiendas electorales, en el año 2007 y luego en el 2010, donde pues en el 2010 ganó, pero encabezó esta alianza siguiente: PRD, PAN, PANAL y Convergencia. 4 partidos políticos en el 2010. Sí, no ha sido morenista, ojo ahí, un subrayado, no es de origen morenista. A eso iba yo. Adelante, por favor. Sé que es académica, sé que es docente,
La conozco poco, pero con que tenga la confianza del Ejecutivo del Estado y él la conozca, porque sabe que es un puesto que no es fácil, Tony, ser bombero, estar encargado de la política interna de un Estado tan complejo, con rezago histórico, con una serie de eventos que desde que pertenecíamos a la Capitanía de Guatemala y luego que quedamos solo, hicimos el plebiscito, luego nos federalizamos a este país llamado México y participamos en las leyes de reforma y luego nos fuimos a la Revolución Mexicana, los negocios que tuvimos con Porfirio Díaz, que pues, gracias a Porfirio Díaz tenemos tren y llegó hasta Arriaga, y lo actualmente hasta la Cuarta Transformación, como dice, la Revolución Mexicana y lo que es ahorita la Cuarta Transformación. Chiapas no es un estado fácil para gobernar, requiere de toda la atención, requiere de toda la pasión y se requiere, Tony, mucho feeling político, reconocer los liderazgos, conocer de cepa, de raíz, los problemas que tiene Chiapas, que muchos de ellos fueron abandonados y hoy no son problemitas así, es un mundo de problemas que tiene, y estar los 365 días, 24 horas, atento a lo que requiere Chiapas. Hay muchos problemas que el secretario de gobierno los tiene que resolver porque es el encargado de la política interna. Y bien, la gente que la conoce dicen que es una mujer de temple, empoderada, preparada, que conoce, y desearle éxito. No es fácil el trabajo. Y con que tenga la confianza de quien la conoce, que es el gobernador. Así es, más que suficiente. Y pues seguramente ya está enterada que es su chamba. Recordemos que un día antes de que el maestro Brito Mazariegos dejara la posición de la Secretaría de Gobierno, hubo un gran afectaciones a Palacio de Gobierno, se quebraron, se rompieron todas las puertas de cristal, las ventanas por todos los lados de Palacio por los presuntos normalistas. Y hoy en este preciso instante están llegando los normalistas, dicen nuestros reporteros, de manera pacífica, luego de secuestrar un camión de una empresa pública. Es la tarea cotidiana que tendrá que estar haciendo, y no solo, es muy exacto lo que comenta mi compañero Javier Guizar, de estar todo el año, las 24 horas, pero eso es importante, y que sea capaz de una manera muy notable políticamente, que le permitan hacer acuerdos, que se cristalicen en resultados concretos. Yo no recuerdo, hoy se está destacando en algunos medios, que en su primera reunión con transportistas que habían amenazado con varios paros, lo abortó, lo logró. La secretaria de gobierno, Cecilia Flores, acordó con ellos, firmó una minuta, pero aquí el punto clave es que ya no se estaban firmando minutas de acuerdo de negociaciones en este gobierno, y ella firmó una minuta, ya se está haciendo público, está circulando por varios lados, en minutas de acuerdo, y destrabó, frustró esta movilización de transportistas. Un primer punto ahí, pero bueno, a mí me llama la atención que firmó ella una minuta. Quizás sean ya los nuevos criterios que le esté permitiendo el Ejecutivo del Estado, con tal de ir resolviendo una serie de conflictos. Y Alejandro Moguel comenta una serie de cosas. Bueno, tan fue de sorpresa que no tiene ni casa donde vivir acá en Tuxtla Gutiérrez. Sí, todos los días se iba a San Cristóbal de las Casas. Yo conozco a algunos diputados también locales que no tienen casa aquí en Tuxtla y todos los días viajan hacia San Cristóbal de las Casas. Bueno, un consejero electoral también es de San Cristóbal y no tiene casa ni departamento acá en Tuxtla y se va. Ese es el caso también de la nueva secretaria de gobierno. Y bueno, también comentar una parte importante es por qué se dio más rápido, y tiene razón Alejandro Moguel, el nombramiento de la secretaria de gobierno a diferencia del fiscal. El fiscal ya no es fiscal, está trabajando ahí, me parece, como encargado, porque aún vemos ahí algunos boletines que siguen circulando, pero es facultad al 100% del gobernador nombrar y quitar a la secretaria de gobierno. En el caso de la fiscalía, hemos estado informándoles días atrás, desde el día que se dio el cambio de manera oficial del fiscal, sí tiene la concurrencia, la participación del Congreso del Estado para avalar la propuesta del Ejecutivo del Estado, y en los siguientes días ya quedaría esta situación, que dicho sea de paso, sigue punteando
la señora Farfán. Pero esta diferencia me parecía importante tenerla. La secretaria de gobierno, la señora Cecilia, cambiarlo era facultad total del Ejecutivo, sí, del Estado. En cambio, la Fiscalía también propone el Ejecutivo del Estado, pero tiene que pasar el filtro del Congreso del Estado. Por eso estos días de espera. Pero ya no hay fiscal, el maestro Jorge Llaven ya no está en funciones, por así decirlo, en 100%, sigue figurando ahí con algunos eventos, pero ya no es el fiscal. Bueno, yo le diría a doña Cecilia, la maestra Cecilia Flores, encargada de este nuevo reto en su vida, que sí revise los perfiles de la gente que la acompaña, que ya los encontró ahí. Por ejemplo, hay delegados de gobierno en diferentes municipios que, en vez de estar resolviendo los problemas que hay en sus regiones, están en campaña. Uno de ellos es el Reforma, un tal famoso llamado o apodado el Perico, que es andar en campaña, no está haciendo su trabajo. Por eso es el Perico, porque habla y habla y no resuelve nada, ¿no? Pero sí hacer una revisión y hacer cambios, los tienen que hacer. Hay que poner gente que quiera trabajar y no esté haciendo amarres ya pensando que quiere ser presidente municipal, diputado local o hasta diputado federal. Bueno, es legítimo, obviamente, hay tiempos que tiene que cumplir, pero es un poco falta de ética y moral no hacerlo en el momento y que corresponde, y más bien ahorita si es delegado o funcionario público municipal, estatal o federal, debería renunciar y entrar de pleno a campaña, ¿no? Pues sí, si fuera el caso, ¿no? Yo creo que hay momentos de, cuando tú tienes el poder se ejerce, decirle a su gente, a ver, los que van a acompañarme, ni uno va a un sí, le va a pasar estos días, de seis años, porque hay que pensar en pacificar Chiapas. Chiapas no es fácil, Tony. Sí, ahorita me imagino que entró a la oficina de estos días, llega a la oficina y dijo, ¿por qué carpeta empiezo? Todas son importantes. Por aquí, chavales. Oye, la balacera que todavía hay en las últimas horas en Chenaló. Ahí está, imagínate eso, lo que se enfrenta, sí, los muchachos en el Parque Central, las reuniones previas de acuerdo con los partidos políticos para que entiendan. La gente, la coordinadora, le deseamos el mejor de los éxitos, señora Cecilia, y obviamente ya la entrevistamos una vez. Así es, sí, cuando estuvo en Conaculta todavía. Y quedó abierta la opción. Ahí está la invitación. Bueno, sí, ya. Pues bueno, se nos acaban los minutos. Comentamos rápidamente, muy interesante la columna de hoy de Juan Carlos Calimayor. Léala, por favor, que se la dedica a las mujeres chiapanecas. Y enlista ahí, por ejemplo, a la nueva secretaria de gobierno, Cecilia Flores, a nuestra amiga de esta casa editorial, Queta Burelos, a Leticia Lesier, a Aida Jimena, la diputada local, reconociendo que nada se puede hacer sin las mujeres, no como una obligación electoral hoy día por las reformas en la materia, sino más bien debe ser una obligación en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia incluir a las mujeres, porque hacen lo correcto e incluso por encima de muchos varones. También lea nuestro compañero Amado Ríos Valdés, él es un especialista en materia ambiental, un doctor en la materia, y realmente le recomiendo que lea Medio Ambiente Hoy en su columna Ecología Humana, 2 años de retrocesos. Es una opinión muy argumentada sobre estos 2 años de la administración de López Obrador. A su parecer, las cuentas son negativas en los temas que mayormente importan a los mexicanos, como son la seguridad, el crecimiento económico, la disminución de la pobreza, el crecimiento del empleo, el mejoramiento en la salud y el bienestar social. En todos ellos no hay avances, escribe, sino estancamiento e incluso retrocesos. ¿Cómo ves? Y muy bien, por cierto, redes sociales progresistas avanzando, mi Tony. Así es, bueno, cerramos con redes sociales progresistas, que estuvo hace unos días, me parece que de la semana pasada al fin de semana, el líder nacional de redes sociales progresistas, este nuevo partido que no se ha ocultado, que está moralmente atrás y adelante, y no se ha ocultado, dice la maestra Elba Esther Gordillo, la comiteca lideresa de la CENTE, del poderoso Sindicato Nacional de Trabajo y de Educación, el más fuerte de América Latina. Ella está ahí, bueno, ahora no es el líder nacional, su yerno es el que está trabajando ahí, estuvo el fin de semana en varios lugares, entre ellos en Palenque, y bueno, ahí reforzó la tarea que menciono, que hizo una buena apuesta por Fernando González Sánchez, mejor conocido como
El Panchiro. El Panchiro, aquí le deseamos suerte. Hijo del pueblo, dice. Y bueno, y cerrando también, Carlos Morales Vázquez, sí, alcalde de Tuxtla Gutiérrez, quien está cerrando el año con todo. Realmente ha rescatado Tuxtla de las garras de la corrupción, del olvido, por supuesto, y como bien decimos acá desde hace mucho tiempo, pero hoy de manera enfática, ha revertido totalmente, ha hecho planes de trabajo. Recuerden que ha estado aquí el titular del SMAPA del ayuntamiento, uh-huh, y decía que era una caja, no era una caja chica, sino una caja grande electoral, donde el despilfarro de recursos, los aviadores, en fin, estaba de cabeza. Y claro que no es fácil tampoco gobernar Tuxtla. Avanzas en unas calles y volteas a ver y todavía te falta otro porque hay un atraso histórico. Pero bueno, creemos, consideramos, y en la propia versión de la síndico municipal, como fue que estuvo acá con nosotros Carla Torrestiana, el propio alcalde, funcionarios de él, han revelado que se ha trabajado mucho, que falta mucho por hacer, pero creemos que ahí están las bases. Y no sabemos, no escribo hoy nada de política electoral de Carlos Morales Vázquez, pero sí se habla mucho de una posible reelección. Todavía le podría dar tiempo o terminar tranquilamente hasta en un año más que le falta, coincidente pues el próximo año con la renovación de la alcaldía y otras alcaldías en el 2021, y esperar quizás animado en el 2024, quién sabe, tiene buen futuro, ha hecho bien las cosas ahí, Carlos Morales Vázquez. Y con eso nos vamos, mi querido Javier. ¿Nos vemos al rato o no? Nos vemos al rato o nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo, que esté muy bien, cuídese por favor. Gracias por seguirnos. Chao.